El Instituto Nacional Electoral celebró el tercer foro de análisis de las plataformas electorales 2015. En esta ocasión, la sede fue la Universidad de Guadalajara. Ahí los representantes de los partidos políticos abordaron el tema federalismo y reforma del Estado. El consejero electoral, Enrique Andrade González, quien participó como moderador del foro, afirmó que el tema es fundamental para el país por el debate sobre qué federalismo queremos y cuál es la reforma del Estado que México necesita en la agenda nacional. Durante la presentación del tema, el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en políticas públicas, señaló que ante la realidad actual donde los problemas y asuntos públicos rebasan los límites territoriales de municipios y estados, es conveniente implementar formas de mayor coordinación, asociación e integración de los gobiernos. Con ello, se puede incrementar la capacidad directiva y administrativa de las autoridades. Se debe avanzar hacia el establecimiento de estándares, normas, patrones y prácticas para todos los estados y municipios en determinadas materias institucionales, financieras, de homologación de la contabilidad gubernamental, de endeudamiento, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, derechos humanos, ciudadano ambiental, entre otros. Cabe señalar que el próximo 11 de mayo se realizará el cuarto foro titulado Crecimiento Económico y Equidad Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Informó para Nuestra Visión Noticias Héctor Juárez.